el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, es el tentador. Y es necesario que usted sepa cuáles son sus tres principales armas de ataque que va a usar para hacerte caer en tentación y que peques delante de Dios. Este video es sumamente importante. Es por ello que te recomiendo que lo veas hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de las tres armas más terribles que usa el diablo para hacerte caer en tentación. Pero antes, quiero sugerirte, si aún no lo has hecho, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video, darle like o dejarnos un super gracias o un super thanks, que será de mucha bendición para este ministerio. El diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, es real y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es por ello que la Biblia enseña que no debemos de ignorar sus maquinaciones para que de esta manera no gane ventaja alguna sobre nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 2 y el verso 11, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás se rebeló contra Dios. Es por ello que él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Que nos rebelemos contra la palabra de Dios. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no señor. Por lo tanto, un cristiano debe de estar listo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor. La primera arma que el enemigo va a usar contra ti y contra mí es la siguiente. Vamos a Mateo, capítulo 4 y el verso 1 y 2. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Satanás va a esperar que tengamos hambre y que estemos en algún desierto de nuestra vida para tentarte, amado hermano, tal como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por algún desierto en nuestras vidas. Hemos tenido hambre. Hemos estado cansados. Hemos estado triste por esa situación. Es entonces cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo va a estar listo para tentarte, para tratar de destruir nuestras vidas espirituales. El diablo va a tratar de que tú pierdas tu identidad, que dudes de la fe y te quejes de tu situación actual. Y de esta manera, dudes de la palabra de Dios, porque él sabe que la duda es lo contrario de fe. Vamos a analizar el siguiente pasaje bíblico. Mateo capítulo 4 y el verso 3 y 4. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El diablo va a tratar de tentarnos cuando nos vea
sin fuerzas, cansados, con hambre y con sed. Pero nosotros vamos a resistir, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 4 y el verso 7, leemos en el nombre de Jesús: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Poderosa esta palabra. Cuando venga esa tentación, nosotros vamos a estar aferrados a la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y vamos a buscar la fuerza necesaria para poder resistir, y el diablo tendrá que huir de nosotros. Así que, amado hermano, si te sientes cansado, con hambre, con sed, es el momento de someterte a Dios y resistir, porque la victoria está cerca. El otro ataque más frecuente de Satanás es tratar de sembrar en la persona orgullo, altivez. Él va a tratar que tu corazón se dañe y que desafíes a Dios y caigas en rebelión y desobediencia, tal cual como él lo hizo. Porque si algo hizo Satanás cuando estuvo en el cielo, fue ser rebelde y desobediente, orgulloso y altivo. Él quiso ser igual que Dios. Por eso entró en rebelión contra el Señor. Es por ello que va a pretender que tú y yo hagamos lo mismo. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 y el verso 5 al 7. Leemos en el nombre de Jesús: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice esta poderosa palabra? Y el tercer ataque que Satanás intentará contra ti tiene que ver con los deseos de los ojos. Va a tratar que con tus ojos te deslumbres por las cosas materiales y por el dinero que ofrece este mundo malo. Y de esta manera termines apartado de los caminos del Señor. Recordemos, amados hermanos, que el hombre es visual y la mujer auditiva. Esto quiere decir que él va a tentar al hombre por los ojos para que caiga, y a la mujer por el oído para que caiga. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4 y el verso 8 al 10. Leemos en el nombre de Jesús: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando una persona cae en las trampas de Satanás y comienza a amar todo lo material y todo lo que ofrece este mundo malo, lleno de pecado y de perversidad, termina adorando de una u otra manera a Satanás. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Eso es lo que Él quiere: que lo adoren, que lo exalten. Pero ¿saben una cosa? El único digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda pleitesía y de todos los honores es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos,
debemos de estar alerta, con los ojos puestos en Cristo, sabiendo que nuestro galardón está cerca. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video con tus amigos en tus redes sociales. O sencillamente dejarnos un super gracias o un super thanks que será de mucha bendición para este ministerio. Bendiciones para todos.